Bienvenidos a 15 Minutos News. Soy María Marún desde nuestro estudio en Miami, Florida. Desde el estado de Texas, el presidente Donald Trump alabó su gestión en la Casa Blanca y aseguró haber cumplido sus promesas. Asimismo, Trump celebró la construcción del muro en la frontera con México y plasmó su firma en la milla 450 del mismo. En el mismo discurso, el mandatario habló sobre la libertad de expresión y afirmó que es atacada como nunca antes. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, no se cansa de repetir que los adultos mayores son la prioridad para recibir la vacuna contra el COVID-19. En The Palace, una residencia para personas de la tercera edad, se sienten agradecidos y contentos por tener rápido acceso a la vacuna. Una mujer de 85 años dijo a la agencia EFE que la vacuna es para el bienestar propio y el de todo el mundo y ya puede dormir tranquila toda la noche. En entrevista con Fox News, el CEO de Parler, John Matz, criticó con contundencia a la representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, por pedir la censura de su plataforma. Matz cree que la censura es algo enfermo y relató que la Constitución no dice eso. Días atrás, la congresista solicitó a Apple y a Google tomar acciones contra Parler. Miles de estadounidenses ponen sus esperanzas en la lotería y compraron boletos para el gran premio del Mega Millions de $625 millones y el de Powerball de $550 millones. Es el octavo premio más grande en la historia de Estados Unidos. Y por aquí terminamos nuestro noticiero 15 Minutos News. Muchas gracias y hasta pronto.